At a time when digital transformation is a top priority across the globe, it's important to stay on top of emerging technologies, business trends, and strategies. VMware's Partnership Perspectives podcast brings together top global business executives, technologists, and industry analysts to share insights, perspectives, and inspiration for top-of-mind topics. Hosted by VMware's Kathleen Tandy, we'll discuss stories around organizations' challenges and successes, as well as strategies for moving their businesses forward. Guests include Oracle, Lumen, Comdivision, IDC, Galaxy, and more. Have a listen. Hoy presentamos 10 dígitos y el fin oficial de la larga distancia. 10 dígitos estamos acostumbrados a que hay en los números móviles, en los números celulares. Pero los números fijos tenían 7 dígitos. Esto ya pasó en México y ahora pasa en Colombia. En otros países ya había ocurrido previamente la estandarización del número de cifras de los teléfonos. Porque no tiene sentido al final que vayas a llamar a una persona y tengas que marcar a veces 7 dígitos y otras veces 10. Atrás queda la época en la que tenías que pensar, ¿y esto es a un número celular, a un móvil o es a un fijo? Tenías que pensar, ¿y esto es larga distancia nacional? ¿Me lo van a cobrar de otra forma? ¿Va a ser más cara esta llamada porque estoy llamando a alguien de otra ciudad? No, ya no. Caracol Podcast presenta. El siglo XXI es hoy.com. Hola, yo soy Félix. @locutorco en todas las redes sociales. Gracias por escuchar este podcast, por seguirlo. Si lo estás oyendo en Spotify, activa la campanita. Y si lo estás oyendo en Apple Podcast, por favor, escribe una reseña. Sí, recuerdo que hace unos 2 años hice un episodio contando la historia de los 10 dígitos en México. Y el problema, no problema, de cambiar la forma de la marcación. Ah, mira, me llegó un mensaje. Problema porque yo siempre pensé que toda la agenda de teléfonos guardada en el teléfono, en el aparato, en el móvil, pues iba a ser una complicación eso de actualizarla, cambiar todos los números. Y es que no tengo pocos. Son muchos, muchos números por actualizar y por escribir de nuevo. Así que cuando ocurrió, pues yo pregunté qué había pasado en México y noté que había algunas aplicaciones que se encargaban en México de convertir la agenda de las personas desde su teléfono móvil, acceder a todos los contactos y cambiar los números. Pero entonces pensé, vamos a darle acceso a una app cualquiera de que pueda ver todos los contactos de nuestro teléfono. ¡No! ¡Qué peligro! Y luego caí en cuenta, pero es que eso ya lo hicimos con Facebook. Ya lo hemos hecho con WhatsApp y con un montón de aplicaciones que luego nos dicen, ah, ¿quieres encontrar a tus amigos? Dame acceso a tu agenda de teléfonos, a tu libreta de direcciones. Y lo hemos hecho ya, sin reparo. Pues bueno, cuando vi que en Colombia también se activaba lo de los 10 dígitos, pensé como, ah, esto ya está inventado, ya lo hicieron en México. Y busqué las aplicaciones disponibles. ¡Oh, sorpresa! Las aplicaciones hechas en México tienen los códigos de México, de manera que no me servía para Colombia. En Colombia, los dígitos que se añaden a los números fijos son 60. ¿Va un avión por ahí? Entonces, los números fijos, los de casas, de locales de comercio, de oficinas, números fijos, ahora en Colombia comienzan con 60. Y las aplicaciones mexicanas no estaban diseñadas para añadir el número 60, ni siquiera para preguntarte, oye, ¿tú en qué país vives? ¿Qué número quieres anteponer a toda tu agenda de teléfonos fijos? Entonces, no funcionaba. Le escribí a mi amigo Velvor, Ernesto Bañuelos, y le pregunté, oye, ¿cómo hiciste tú estando en México para actualizar la agenda de teléfonos? Y me dijo, no fue tan complejo. Ernesto no se preocupó por cambiar todos los números, sino que fue cambiándolos uno a uno. Me dice que es cuestión de 5 segundos, a medida que los necesitara, así que probablemente todavía tenga algunos números que no haya cambiado. Después de 2 años,
Claro, yo pienso, finalmente tenemos muchos números que no marcamos nunca, pero los tenemos por si acaso un día. En el parque vecino a donde estoy, están poniendo música porque están haciendo aeróbicos. Quizás la puedas oír muy al fondo. Bueno, la opinión de Ernesto me dio mucho alivio porque pensé, tampoco va a ser tan grave. Los números que yo tenga que marcar les antepondré un 60 y ya, si son fijos. Pero la mayoría de números son móviles. Hace mucho, mucho tiempo que yo no utilizo mi propio teléfono fijo. Entonces, ¿por qué voy a creer que voy a necesitar llamar a otra persona al número fijo? No pasa. Sin embargo, por si acaso, descubrí que la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, preveyendo este cambio que estamos viviendo, estamos en los meses de tolerancia en los que se puede marcar de la forma A y de la forma B, de la forma nueva y de la forma antigua, esa comisión sacó una app, un aplicativo para teléfonos celulares. Esa aplicación se llama como la campaña de cambio, se llama Cambia la app, cambia la app. Instalé la aplicación, pero no estaba seguro si darle o no darle acceso a mis contactos. Ya sabes, prevenciones. Consulté una vez más con Ernesto en México y él me dijo, pues mira, si la aplicación está avalada por Apple y si es desarrollada por la entidad oficial, yo no tendría susto. Así que instalé la app, verifiqué qué es lo que tiene y me di cuenta de que es muy didáctica. Lo primero que encuentras al abrir la app, Cámbiala, es una página en donde te explican en qué consiste el cambio, o más bien los cambios, porque cambian las llamadas de un número celular a un número fijo. Cambian las llamadas de un número fijo a otro número fijo. Cambian las llamadas de un número fijo a un celular. No, mentiras, esas no cambian. Y las que tampoco cambian son las llamadas de un número celular a otro número celular. La aplicación tiene un tutorial y también tiene las respuestas a preguntas comunes, como por ejemplo, ¿para qué cambiar la marcación? ¿Para qué arreglar lo que no estaba dañado?, diría alguien. La respuesta simple, pues para incorporarse al Plan Internacional de Numeración de Telecomunicaciones Públicas. Y ya. Después de eso encontré, además del instructivo de cuáles son los cambios y de las preguntas frecuentes, también encontré una sección de contactos, una sección en la que la aplicación te pide el acceso a todos tus contactos para actualizarlos. Y aquí lo interesante es que le di acceso a la aplicación y se quedó pensando. 10 minutos después, el teléfono ya se había dormido y no había ninguna razón. ¡Oh, no funcionó esta app! Volví a intentarlo. Y de nuevo, la aplicación se quedó pensando. 10 minutos después, pensé, no, esto ya no funciona. Y finalmente hice un tercer intento y funcionó. Cambió todos mis contactos, pero se demoró bastante analizándolos porque son muchos contactos. Entonces, lo que siento que hizo la aplicación fue escanear, buscar todos los números, detectar los números que fueran fijos, identificar el código de área de cada uno de esos números fijos correspondientes a una ciudad, claro, detectar cuáles de esos números estaban en Colombia y cuáles estaban fuera de Colombia, en otro país, y cambiar finalmente solo los números fijos de Colombia. A todos les antepuso el número 60 y mantuvo el número individual para cada ciudad. De manera que mi agenda quedó actualizada. Ya puedo llamar a cualquier número fijo. Ahora lo que necesito es una razón para llamar a un número fijo. Pero aquí viene la segunda parte del episodio podcast.
Hasta el momento todavía tengo la impresión de que los números fijos funcionan o funcionaban con larga distancia, de manera que si yo estaba en Bogotá, la ciudad en la que vivo, e iba a llamar a alguien con un número fijo en Medellín, esa llamada me iba a llegar con una tarifa diferente. Es posible que lo hayan cambiado ya hace tiempo y yo no me haya dado cuenta, pero recuerdo que en muchas ocasiones yo pensé como, ¿y para qué llamo de número fijo? Si finalmente al llamar desde el celular a cualquier ciudad, la tarifa está incluida y no me cobran más. Así que yo prefería llamar desde el celular a los números fijos en cualquier parte. De esa manera tenía apuntados todos los números fijos con el prefijo desde el celular, con el prefijo correspondiente. Y llamada de fijo a fijo en otra ciudad, pues ya van muchos años que dejé de hacerlas. Y entonces caí en cuenta de que ya no sirve de nada la larga distancia nacional. Y en mi país todavía recuerdo que había varios operadores y se competían, ¿no?, para que la gente utilizara el prefijo de ellos y la llamada se realizara a través de un operador o de otro operador y ellos pudieran cobrar esa tarifa de larga distancia nacional. ¡Mueve! Esta compañía que te mueve, marcando a través del 009. Marcando por Orbitel, se alegran los corazones. Marcando por Orbitel, Orbitel, son muchas las emociones. Tres cuartos de lo mismo con las llamadas de larga distancia internacional. Llegaron los famosos 456 de Telmex para que hables con Colombia y el mundo. Para larga distancia nacional e internacional, ahora marca en línea 456 de Telmex. En larga distancia, Telecom. Marcando, marcando, Telecom. 009, Telecom. El que sabe, sabe. En teoría, si quiero hacer una llamada internacional desde mi número fijo, voy a tener que pagar un cargo extra. Pero ¿para qué carajos voy a querer hacer una llamada internacional desde mi teléfono fijo? ¿Luego no se utiliza ya para eso Zoom? ¿Meet? ¿No se utiliza para eso WhatsApp o Telegram? Así que este es mi resumen en este episodio del Siglo XXI Es Hoy. Los números de teléfono tienen 10 dígitos. Cuando vas a hacer una llamada de larga distancia, antepones el signo más y el código del país al que vas a llamar. Y punto. Se acabó la historia. Damas y caballeros del jurado, nada más que argumentar. Este es el Siglo XXI. Es hoy. Yo soy Félix. Puedes escribirme por cualquier red social, @locutorco. No es más. Chao. Un abrazo. ¡Cuelgo! I hate to break it to you, but you're in for a big surprise. 5 years from now, Jane, who's resigning today, will ring the NASDAQ bell, officially launching her company on the public market. And what you'll soon realize is that Jane stole your most valuable data to start her new company on her way out the door. Learn how Code42 Insider can stop data theft and protect your organization's most valuable assets. Visit code42.com to learn more. For all the night owls, late nighters, and sleepyheads out there, there's a solve for your morning blues. A delicious and savory breakfast from Mickey D's. Because if you can't be a morning person, at least you can even the odds. Nothing gets you going like a classic sausage McMuffin with egg. Now get two for just $4.50. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.